¿Te has preguntado alguna vez qué carajo significa eso de agregar valor? Bienvenidos a un nuevo Lunes Naranja. Si eres de los que te encuentras cada vez que entras a una red social, cada vez que te salta una publicidad o cada vez que estás en Google buscando información sobre emprendimiento, te aparece el mismo resultado y las mismas personas diciéndote exactamente lo mismo. Hay que agregar valor. Los emprendimientos hoy día tienen que agregar valor. ¿Pero qué carajo significa agregar valor? Y en este momento en el que el mundo está lleno de sabios que solo están diciendo a las personas para que lo sigan el qué de las cosas, qué tienes que hacer y qué tienes que decir o qué tienes que leer, tienes que agregar valor. Hace falta gente que verdaderamente te enseñe el cómo. El qué te lo dice cualquiera, el cómo no. Si ya entendiste que tienes que agregar valor, entonces, ¿cómo hacerlo en tu negocio? Porque a fin de cuentas, ese es el verdadero camino. Si tienes que agregarle valor a tus clientes, lo cual significa que un verdadero emprendimiento exitoso en estos momentos es el que dé más y sobre todo haga sentir que da más a la gente que le compra. Eso es agregar valor. Porque si tú estás dispuesto a vender, no quiere decir que todo el mundo esté dispuesto a comprarte. Y piensa en esto, que es el verdadero cómo hacerlo. Saca por un segundo de tu cabeza que el marketing, e incluso el mismo marketing digital, es vender. Y sácate del por completo, solo en este ejercicio, que solo la venta es lo más importante. Y entiende que agregar valor es generar un marketing apuntado a educar. Agregar valor no es otra cosa que educar a tu cliente. Educarlo en hacer las cosas mejor. Educarlo en enseñarle a usar tu producto mejor. Educarlo es darle información que necesita para que su vida sea mejor. Educar es generar confianza entre ellos y tú. Es ser tú un referente de los demás. Por eso ahora en adelante, cada vez que escuches hay que agregar valor, de una piensa, tengo que educar. Si la gente ve mi negocio, si la gente ve mi emprendimiento, una marca que le da contenido creíble, real y ajustado a la medida para que él en su vida cotidiana sea mucho más fácil o se le haga mucho más fácil tomar una decisión, entonces tú eres esa marca referente a la cual acudirá a ti cuando necesita ayuda, le comentará a los demás para que resuelvan los mismos problemas y sacará pecho al recomendar que usa tu producto. Esa es la magia de agregar valor. Pregunta naranja para ti. De todo lo que aprendiste anteriormente, ¿cómo tú crees que puedes agregar valor en tu emprendimiento? Y recuerda poner esa respuesta aquí en los comentarios, darle me gusta, activar la campanita y suscribirte a nuestro canal para seguir recibiendo toda esta información que creamos con mucho gusto para ti, para los negocios y para los emprendimientos. En estos momentos tan difíciles, estar apoyándonos unos a otros. Y recuerda que mi nombre es Alexandre Redondo Buchaibi y te mando un fuerte abrazo totalmente anaranjado, porque es un placer y un honor siempre aprender y compartirte lo aprendido y vernos nuevamente, sobre todo en un nuevo Lunes Naranja.